Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro video de PKM. En esta ocasión, ¿qué creen? Enigma Cards me mandó este paquete y no sé qué es lo que viene adentro. Me dijeron que iba a ser sorpresa. Así que bueno, vamos al desempaquetado y a ver qué tanto nos sorprendemos, ¿vale? Espero que el video les guste y vamos a verlo. Como pueden ver, el paquete viene muy bien sellado, viene bien protegido. No lo he abierto, no sé qué es lo que venga adentro. Estoy muy emocionado, se siente que hay un sobre adentro y también se siente como algo duro, o sea que no sé qué es lo que venga, ¿vale? En esta parte trae una pequeña cinta que vean. Y aquí ya vamos a sacar lo que viene, ¿vale? No trae nada más, vean. Está vacía y aquí está el paquete, ¿vale? Se siente, lo quiero ver a contraluz. Se ven barajas, ¿vale? Se ven barajas, o sea que son barajas. Pero no sé cuáles son las que vengan, así que vamos a abrirlo ustedes aquí conmigo. Las voy a sacar de una por una. Y No voy a hacer ningún corte para que ustedes reaccionen conmigo, ¿vale? Ahí están. Voy a meter la mano. Y ya tengo una baraja. Y es... chequen. Es la baraja de Enigma. Una caja negra. Con ahí se puede ver como un diseño un poquito en laberinto. Se ve increíble esta baraja. O sea, imagínense el tamaño que tiene esta tienda que es Enigma Cards. Para que ya pueda producir su propia baraja, que pues bueno, creo que la hicieron a través de la US Playing Card Company, o sea que me la enviaron para hacer el review. Es una baraja exclusiva de Enigma Cards, luce muy muy bien. La voy a poner por aquí y sin cortes ni nada vamos a sacar a ver qué más hay. Ya agarré algo y es una Bicycle Rider Back. No, más bien es una Bicycle Elite Edition, para que vean que yo no sé qué es lo que viene. Ya la tuve que ver aquí, Elite Edition. No sé cómo sea, pero me imagino que va a ser excelente para jugar póker, para magos. Ya ven que ustedes, los magos, pues necesitan barajas un poquito más especiales. Así que yo creo que esta es especializada. Ya después en otro video voy a hacer el review. Mientras, en lo que hago esas reviews, me voy a poner en contacto con Enigma Cards para que me pasen todas las cosas curiosas de estas barajas. Aquí hay más. Aquí hay más cosas. Se siente raro, se siente un... Wow, ¿qué tenemos por acá? Aquí ya no hay nada. Y vean lo que tenemos, ¿sí? Vean lo que tenemos. O sea, esta es una caja muy bonita. Es una caja de plástico negra. Y bueno, aquí ustedes pueden ver lo que dice. Creo que ahí, a ver, como que me asomo así. Creo que ahí pueden ver lo que dice. Lo voy a leer yo. Contiene unas cartas de juego aleatorias. Y dice Enigma Mystery Deck. He visto en su página de Facebook que lo que hacen es que una persona compra este paquetito. Y adentro te puedes encontrar con una baraja sorpresa, ¿vale? O sea, que es sorpresa. Puede ser que te toque una baraja tal vez excelente. Una que hay muy poquito, que casi no hay. Y bueno, vamos a abrirla. Creo que aquí trae uno para jalarlo. Esa me gusta, me gusta esta bolsita. La voy a guardar para mantener mis barajas. La más bonita la voy a meter aquí para que así nadie la agarre. Porque en verdad que luce increíble, ¿vale? Viene muy bien sellada, casi casi al vacío. Ya la pude abrir. Vamos a abrirla y a ver si tenemos suerte. No sé cuál baraja venga. Puede venir cualquier baraja. Ya me estoy emocionando y no la quiero ver. Híjole, estas bolsitas hasta son de emoción. ¿Cuál es? 52 non. No sé cuál sea, amigos. Les digo, soy un poquito novato en lo de las barajas. Pero esta es la que me ha tocado. Con esta que es Enigma Mystery Deck. Ya después haré el review, pero se ve muy, muy bonita, ¿vale? Increíble. Atrás, vean. Azul, blanco y verde. Son muy bonitas. Así que tenemos estas tres barajas. Tenemos
estas tres barajas que la verdad lucen increíbles, que es esta Bicycle Elite Edition, esta verde que no sé cuál es, pero aquí dice 52 non standard playing cards, y el deck de Enigma, que en verdad luce increíble. Este se ve muy muy elegante. Y bueno amigos, este ha sido un unboxing, como vieron fue sin cortes para que ustedes se sorprendieran al mismo tiempo igual que yo, y son unas barajas increíbles, ¿vale? Muy pronto voy a estar subiendo la review de estas barajas, y den like y comenten pues para que Enigma Cards traiga un buen descuento para todos ustedes, ¿vale? Yo sé que Enigma Cards va a ver este video y va a decir, ah, le dieron muchos likes, muchos comentarios, así que les voy a hacer un gran descuento a todos los suscriptores de PKM, ¿vale? Y ya después voy a subir estos reviews, ¿vale? Y les voy a pasar toda la info y curiosidades de estas barajas. Así que bueno amigos, esto ha sido todo y nos vemos hasta la próxima.